COP Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos una nueva edición de Suceso Semanal con toda la actualidad local. Se está yendo septiembre. Ha comenzado hace poquitos días la primavera y se quiere despedir con frío, me parece. Tenemos una temperatura a esta hora en la ciudad de entre 9 y 10 grados y aparentemente va a seguir el cielo nublado, probabilidad de lloviznas, de lluvia y frío para las próximas, los próximos dos días de esta semana. Vamos a presentar a continuación los temas para desarrollar esta noche. Muestra de arte. Hasta el próximo sábado permanecerá abierta al público la muestra de arte itinerante contemporánea. La exposición se puede visitar diariamente con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural. Postura radical. Dirigentes del Comité Local de la UCR fijan su posición en relación a la apertura de un local del espacio Cambiemos. Los dirigentes radicales aseguraron que en nuestra ciudad los referentes de Cambiemos, coalición formada por distintos partidos, entre ellos el radicalismo, son ellos. Apoyo escolar. Las profesionales que integran el gabinete psicopedagógico de la cooperativa coincidieron en señalar que en el presente año aumentaron los casos de apoyo a niños en edad escolar con respecto a 2016. Cordón cuneta. El concejal Daniel López cuestionó los métodos de trabajo en la obra del cordón cuneta en calle San Juan. López puso en duda los niveles tomados. Por su parte, el secretario de Obras de la municipalidad se refirió sobre el tema que preocupa a los vecinos del sector. Visita de campaña. La diputada nacional de Cambiemos, Brenda Austin, visitó nuestra ciudad en el marco de la campaña legislativa. Austin tomó contacto con autoridades del Comité Radical y con referentes del espacio Cambiemos, destacando que en octubre se va a repetir la victoria del espacio político en la provincia. Aprendizaje solidario. Profesionales del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, estuvieron trabajando en la Escuela Arturo Capdevila. Los docentes compartieron su experiencia con alumnos, padres y docentes. Los títulos para la edición 1240 de Sucesos Semanal. Además, también vamos a recordar información que tiene que ver con la décima edición del Encuentro de Teatro Vocacional Alma Fuerte en Escena. Están ya las entradas a la venta. Comienza este próximo fin de semana ya el desarrollo, la presentación de todas las obras que van a formar parte de este décimo aniversario del Encuentro Vocacional de Teatro Alma Fuerte en Escena. Primera nota, ya ha sido observada, premiada, la actuación, la labor de docentes, niños y padres, la comunidad educativa del Jardín de Infantes de la Escuela Arturo Capdevila. En este caso, la ONG, que tiene que ver con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios, es quien estuvo haciendo un trabajo, un relevamiento de campo en nuestra ciudad, puntualmente en este Jardín de Infantes, sobre los trabajos que exceden las aulas de los niños en el nivel inicial y que pasan a formar parte de actividades o proyectos que se desarrollan en el barrio, en este caso en Barrio Villa del Salto, y que une a los docentes, los papás y los alumnos. El representante de esta ONG, denominada CLAIS, nos amplía en detalles sobre esta realidad en Alma Fuerte. CLAIS es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, una organización social que nació a comienzos del año 2000 y que tiene varios objetivos: promover la metodología de aprendizaje y servicio solidario, una metodología donde prima el protagonismo de los alumnos, el trabajo pedagógico dentro de las instituciones educativas o de instituciones que tengan que ver con organizaciones sociales y fundamentalmente el trabajo horizontal, el trabajo a la par con la comunidad en la cual cada institución está inserta. Bien,
¿No dependen del Estado Nacional o Provincial? No, somos una institución, una organización social, sin fines de lucro, es una institución que tiene un alcance americano, ¿sí? Gracias a los avances y a los logros que nos hemos planteado hace años, hoy CLAIS tiene presencia en continentes como África, como Asia y Europa. La misión puntual, ¿tiene que ver con la educación, con volcar lo pedagógico a los niños en edad temprana o también en jóvenes? Manejamos todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, universidad, superior y gestión estatal y gestión privada. Eso depende de cada realidad, de cada institución, ¿sí? Tenemos muchos proyectos que estamos observando, que estamos apoyando y todos responden a distintas iniciativas. Ustedes utilizan una metodología que es ofrecer sus servicios, por llamarlo de alguna manera, a las escuelas, o las escuelas son las que solicitan la presencia de ustedes. Es al revés. Las escuelas hacen trabajo de aprendizaje y servicio solidario y en la mayoría de los casos no saben lo que están haciendo. Cuando conocen el marco teórico, por llamarlo de alguna manera, que ofrece CLAIS, ahí descubren con nombre y apellido lo que están haciendo y se suman a esta gran familia que es CLAIS y que es el aprendizaje y servicio, para dar veracidad y para seguir trabajando con muchas ganas o con un marco teórico del día a día, lo que están trabajando día a día. Almafuerte tiene una historia interesante. Debo decir que ha ganado menciones especiales y ha ganado el primer premio del premio presidencial Escuelas Solidarias. Hoy por hoy, si yo estoy acá en Almafuerte y conociendo el Jardín Capdevila, es porque el Jardín Capdevila fue elegido entre muchas instituciones a nivel nacional para que forme parte de un programa de apoyo de las artes, aprendizaje y servicio en las artes. Un programa de apoyo que tiene varias aristas, ¿sí? Un seguimiento pedagógico, un apoyo económico, un apoyo en capacitación virtual. CLAIS, uno de los pilares que tiene es dar capacitaciones virtuales a los docentes para que sepan de qué forma, cómo, de qué manera tienen que llevar adelante un proyecto de aprendizaje y servicio. Y bueno, el programa de apoyo va a durar un año, ¿sí? Pero seguramente vamos a seguir visitándolos y va a seguir formando parte de esta gran familia, como le comentaba recién. En esta visita, ¿cuál es la actividad puntual que realizan? La actividad puntual es conocer el trabajo de los chicos. Ya lo conocíamos porque los chicos y los docentes participaron del seminario internacional que se llevó a cabo en la Universidad Católica en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, en fines de agosto de este año, y más de 750 docentes y más de 250 invitados extranjeros conocieron el trabajo que se hace aquí. Un trabajo donde fundamentalmente revalorizan lo que es el ámbito comunitario, trabajan con la comunidad día a día. Y otro de los pilares que tienes es que verdaderamente los alumnos son protagonistas, y es lo que buscamos. Los chicos no trabajan sobre algo que los induce el docente, sino que trabajan sobre algo que surge de sus ideas. No importa la franja etaria, no importa el nivel cognitivo, pero sí importa que en este jardín se les escucha a los chicos y trabajan en función a lo que ellos quieren trabajar. Ha culminado en los últimos días las obras del cordón cuneta en la calle San Juan, puntualmente. Quedan algunos trabajos de hormigonar con moldes la zona de las esquinas y, por supuesto, la complementación y la compactación de material que se le va a aportar a la calle. Pero hay fundamentalmente los vecinos de las últimas cuadras de la calle San Juan, mirándolo hacia el lado sur, hacia la calle Estados Unidos, que muestran una marcada preocupación por el nivel que tiene ese cordón cuneta construido. La calle ha quedado muy baja, más allá de que va a ser rellenada, pero hay viviendas, hay casos específicos, casos puntuales de algunas viviendas que han quedado muy bajas sobre el nivel del cordón cuneta construido. Enseguida vamos a escuchar al secretario de Obras de la Municipalidad haciéndole estas consultas, porque además también se observa a simple vista algunas desprolijidades sobre esta obra, puntualmente desde lo estético y desde lo lineal que se observa, cualquier vecino lo puede hacer. En este caso, quien quiso tomar la palabra y aportar a esta causa, es el concejal de Frente Todos por Almafuerte,
Daniel López, quien ha ejercido la intendencia durante 8 años, y tiene para decir sobre esta obra puntualmente lo siguiente. Sí, es preocupación. O sea, una cosa es hacerlo, otra cosa es hacerlo mal, como se viene haciendo y lamentablemente ya está hecho, seco. Yo creo que hay que ser precavido, yo creo que hay un teodolito, hay niveles. Si uno viene de la calle San Martín hacia el número 0, de esta calle San Juan, como menciona, se van a ver las dificultades, que no viene linealmente. Yo creo que eso es algo que es imposible. Haberlo hecho el propósito, yo creo que no hubiese salido de esa forma. Yo creo que hay que corregir, ya lamentablemente está seco, pero yo creo que en esto hay que darle prioridad y corregir. ¿Qué le vamos a decir a los vecinos? Que había un obstáculo bajo tierra, imposible. Si hay un poste que corre, se puede correr, se habla con la cooperativa, se corre el poste o algún árbol, si hay que extraer, se extrae, pero no hay para poder decir, se viene haciendo de esa forma. Si ustedes han tomado la precaución y la afirmación, se van a dar cuenta que eso viene linealmente muy mal. Pero además de la línea, usted manifiesta y los vecinos, algunos vecinos manifiestan el tema de los niveles, que puede haber problemas con el escurrimiento de las aguas. Va a haber problemas. Yo creo que los niveles no han sido tomados correctamente y no han tomado la precaución y terrenos que han quedado bajo el nivel del cordón cuneta, que cuando supere el nivel de agua y pase el cordón cuneta, se le van a ingresar a las casas. Un ejemplo, en la esquina San Juan y España, ese es uno de las mediciones, por dar un nombre. Yo creo que en esto hasta está improlijo también el corte que se ha hecho del cordón cuneta. Yo creo que en eso, lamentablemente, hay que decirle a los profesionales que tiene el municipio que tomen la precaución en los próximos cordones cuneta, porque de esa forma queda bastante horrible y tiene un costo metro lineal de 560 pesos, más sumado las manos de obra y maquinaria y todo eso, y que sumarle se va a ir 800 pesos, y ese es un costo que lo tiene el pueblo en sí, digamos, lo que parte de maquinaria, pero el frentista debe afrontar la situación de los metros lineales de cada uno. Yo creo que en eso hay que ser muy precavido. No hay excusa para haber hecho de la forma que se hizo, desde San Martín, que la problemática está ahí, está más alta esa calle, digamos, pero bueno, los niveles te marcan, parece un teodolito y hay gente. Lo que pasa es que se pasó a la moto niveladora y se dejaron gente que colocaron los moldes, los ubicaron y luego se vino y se rellenó con cemento elaborado y no se tomó la precaución. Y yo creo que si ahora va el ingeniero que está a cargo de eso, quien esté a cargo de todo eso, se va a dar cuenta. Pero ya es tarde, ya está ahí. López, puntualmente los vecinos que se han comunicado con usted en estos días, ¿qué le reclamaron, qué le manifestaron? Bueno, que está mal hecho. O sea, está mal hecho, está improlijo, está fuera de línea, y yo creo que esa es la preocupación de la gente. O sea, en esto está muy lindo que se haga cordón cuneta, no vamos a estar contra el progreso, y al contrario, más en un sector de ese barrio. Pero yo creo que hay que hacerlo con prolijidad, no hacerlo por hacerlo, y no hay excusa. Acá la excusa que pongan no es Valdereda. Yo creo que en esto hay que ser más precavido. Si hay ingeniero, como dice que hay un equipo idóneo en el tema, no, yo creo que en esto hay que ir, estar y que la moto niveladora saque lo que haga falta y poner los moldes alineados, que es lo principal, y también con el nivel. Y tengo que decirte más, en la calle Washington, ves pasada, hace 20 días atrás, cortaron en cada una de las calles, desde la calle Estados Unidos hasta la calle Mitre y Urquiza, en cada cuadra cortaron linealmente para frenar la velocidad. Es algo incorrecto. Hacer una zanja para frenar la velocidad donde hay gente o mamá que van a llevar a sus niños al colegio, gente que transita a llevar a las instituciones deportivas. Yo creo que eso no se debe hacer, ni siquiera hay indicadores. Yo creo que hay que ser un poquito más apresurado para hacer las cosas y la velocidad se puede frenar de otra forma. Yo creo que esa es una forma que tal vez venga con mucha agua y venga alguien en bicicleta o en moto, hasta puede ser despedido del vehículo también. Yo creo que eso son las cosas que hay que tener una precaución, y que esté a cargo de eso también debe tener la precaución necesaria para poner un cartel indicador. Fuimos a buscar las respuestas técnicas puntualmente a la obra del cordón cuneta de calle San Juan, en la zona de barrio Belgrano. Justamente el arquitecto Ignacio Peralta, secretario de Obras y Hábitat de la Municipalidad, la consulta. ¿Por qué tiene ese nivel el cordón cuneta? ¿No se podría haber bajado la calle, hacerlo más bajo? ¿Por qué tiene, si es que la tiene, la pendiente hacia calle San Martín? ¿No se podría haber intervenido allí una obra para el escurrimiento de las aguas? Todas explicaciones, tratando de transformarla en preguntas técnicas
para conocer en profundidad sobre esta obra y tratar de llevar un poco de tranquilidad a los vecinos si es que están las respuestas. Bueno, lo primero que tuvimos en cuenta cuando tomamos la decisión de los niveles sobre la calle San Juan fue la posibilidad de escurrimiento que tiene la avenida San Martín con unos badenes bastante profundos que nos limitaban en cuanto a la cuestión de la altura. Pero sí hicimos la nivelación de toda la calle de punta a punta y distribuimos uniformemente el nivel para estar dentro del rango que indican las normas en cuanto a pendiente de cordón cuneta. Por debajo de eso estaríamos por debajo de los rangos que garantizan el escurrimiento de agua. Entonces utilizamos el mínimo, lo mínimo que podíamos para garantizar el escurrimiento de agua y para tener una pendiente pareja entre la calle Estados Unidos y la avenida San Martín. A simple vista se nota, sí, la calzada más baja y estamos agregándole material en la medida que nos está llegando. Creo que en el día de la fecha vamos a avanzar bastante en eso y los días subsiguientes vamos a completar la nivelación de las calles. En cuanto a los niveles de vereda, sí, a simple vista, y no solamente eso, sino efectivamente se ven por debajo, pero los niveles de vereda estaban hechos en función del terreno natural que tenía la calle, que no era lo que hubiese permitido el escurrimiento en hormigón. El nivel más alto que la casa, Mauri, puntualmente, por la situación analizada cuadra por cuadra, encontramos una situación de una casa que nos dijeron que sí, pero esa casa está incluso por debajo del nivel de las otras casas, o sea, ha sido algo que haya estado en esa situación. En lo otro no apreciamos viviendas que queden por debajo del nivel. Para ser más concreto, ¿no se podía, por cuestiones de nivel, haber hecho el cordón cuneta sobre el nivel de la calle que tenía habitualmente, esta calle, puntualmente de San Juan? No nos garantizaba, por lo menos, no estábamos en el rango de normas que garantizan el correcto escurrimiento de las aguas. Independientemente, y esto tiene mucho que ver el cruce del agua, porque baja desde sur a norte, el cruce de San Martín, de Avenida San Martín, porque los vecinos señalan que esta calle, la San Juan, escurre normalmente, un día de mucha lluvia, se estanca un rato el agua, pero luego escurre. Dos respuestas. Una, la primera, en la primera respuesta te dije lo del límite que tenemos con respecto a la Avenida San Martín, que no podíamos profundizar los badenes de la Avenida San Martín. Y la segunda parte de la respuesta es que una calle que normalmente escurre, sí, es cierto, pero en condiciones de terreno natural, en condiciones de absorción, en condiciones de una lluvia intensa, sí, porque todo almofuerte tiene una pendiente natural hacia el lago, sí escurría. Tenía innumerables inconvenientes, sí, y lo hemos ido resolviendo en años anteriores con profundizar los cruces de calle, con derivar el agua de esa calle hacia otras calles para poder aliviar la situación. ¿Qué material se le va a aportar a esas calles para llegar al nivel del cordón cuneta? El material que usualmente se utiliza para el relleno de la subbase de cualquier calle en cualquier lugar, que bueno, son materiales inertes, áridos, con una granulometría adecuada que permite, con la incorporación de humedad, permite que eso se endurezca y que permite una cierta trabajabilidad porque la calle va a quedar un tiempo con esta situación de terreno natural. Después, eso bien compactado, se le puede ejecutar un pavimento encima. En cuanto a los vecinos que han tenido algunos inconvenientes, nos han venido a plantear la situación. Siempre ha sido, y esto agradezco, la buena onda que tuvieron todos los vecinos durante toda la ejecución de la obra, porque incluso hasta colaboraban con el personal que estaba trabajando con agua y lo demás. Cuando se han acercado le hemos resuelto de manera inmediata la situación y, como dije anteriormente, en el transcurso de la fecha y los días subsiguientes vamos a completar toda la nivelación del calle. ¿Queda pendiente la obra de las esquinas, las curvas? ¿Allí también va cordón cuneta? Sí, viene complementariamente, ha estado un poquito demorado porque
la mano de obra está terminando otro trabajo, pero ya en estos días largamos los cruces de calle y los cordones curvos que completan la obra. Cuando se hace esa obra, ¿puede además, no sé si visualmente o técnicamente, corregir algunos errores de niveles o de distancias del cordón cuneta? Al respecto de eso, sí, no solamente que se puede, sino que es lo que se va a hacer. Ha habido algunos errores de mano de obra o de en el momento del llenado se ha movido algo y hay algunas imperfecciones que van a ser corregidas. La característica del hormigón con que se rellena, ¿de qué manera se trabaja? El hormigón es el usual para cordón cuneta, hormigón elaborado. ¿Hay algunas reparaciones que se observan en alguna parte del cordón? ¿Lo ha hecho inmediatamente el personal contratado para esta obra o lo ha tenido que hacer el vecino? No, lo hizo la mano de obra contratada por alguna imperfección que queda una vez que uno desmolda y queda muy apreciable. Por último, ¿cuándo comienzan? ¿Se hace antes o después la construcción del cordón cuneta sobre las esquinas, antes o después del aporte de material sobre las calles? No, vamos a inmediatamente resolver la cuestión del aporte de material de calles y después trabajaremos sobre las esquinas. Pasamos a otro tema. Se ha ya realizado la preselección de las 8 vidrieras, en este caso, que van a participar ahora con el aporte, dándole un me gusta en la fanpage del Centro de Comercio, de las vidrieras, que ha tenido un total éxito esta propuesta de Flor Alma, donde el icono, el elemento para decorar las vidrieras eran las flores, y además participar como comerciantes con una propuesta de un flor de descuento. Vamos a dar lectura mientras estamos viendo justamente una de las vidrieras que ha sido preseleccionada. En el jurado estuvo integrado por miembros de FEDECOM, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y mujeres del Centro Comercial de Río Tercero, Verónica Beberina, Jessica Machado y Claudiana Gavaglio. Hasta el 30 del corriente mes, hasta el 30 de septiembre, el público en general puede elegir su vidriera favorita dando un me gusta en la fanpage de Facebook de el CECITIS, del Centro Comercial de nuestra ciudad. El que obtenga más me gusta en la foto será el ganador. Hay dos premios, y que son, por cierto, muy interesantes. Mientras tanto, vamos mencionando quiénes son las vidrieras ganadoras. La vidriera de Lola Martínez, de Mil Grullas, Lima Limón, Bichito de Luz, Siva Accesorios, Frida, Anica y Maná. Salvo Bichito de Luz, que está sobre calle Tucumán, el resto todo sobre calle Pedro C. Molina. Los premios para estas vidrieras ya preseleccionadas: el primer premio, 5.000 pesos en una nota de crédito, contribución al comercio, industria y servicios por parte del municipio, este premio, una bonificación de la cuota societaria del CECITIS por un año, fin de semana en la cumbre para dos personas con desayuno, un paseo gastronómico con degustación en paradores en la temporada 2017-2018 y pintura para renovar el frente del local. El segundo premio, una estadía en el Howard Johnson Hotel Piedras Moras, una noche para dos personas con tarde de spa y merienda, una bonificación de la cuota societaria del CECITI por 6 meses, pintura para renovar el frente del local y regalos sorpresas por parte del CECITIS. Insistimos, estas 8 vidrieras preseleccionadas tienen que recibir un me gusta a través de la fanpage en la página de Facebook del Centro Comercial de nuestra ciudad, y quien obtenga más me gusta hasta el 30 de septiembre serán los ganadores. Muy bien. Avanzamos con la información. Antes de la pausa, la Municipalidad Local y el IPEM 299, Espiridón Naunchik, invitan a la quinta edición del evento cultural Historias de Tango, que se va a desarrollar mañana miércoles 27 de septiembre a las 19:30 horas
con entrada libre y gratuita en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad. En la oportunidad, Fernando Tonfi, vecino de Almafuerte, que cuenta con un archivo gráfico y audiovisual muy importante sobre tango, va a hacer referencia con la música ciudadana desde los comienzos a mediados del siglo XIX y su proyección hasta nuestros días. La velada es organizada por alumnos del tercer año del IPEM 299 de nuestra ciudad, coordinada por el profesor Jorge Tarquini. La pausa, cuando volvamos enseguida, estos temas. ¿Hay adelantos? Vamos con estos temas. La diputada y candidata a diputada por el espacio de Cambiemos, diputada provincial, estuvo en Almafuerte reunido con radicales y también con referentes o dirigentes del local de Cambiemos en nuestra ciudad. Enseguida los detalles y la nota. Hasta el próximo sábado se puede visitar la Feria Itinerante de Arte. Trabajos de artistas nacionales que una vez más se desarrollan en nuestra ciudad en el Centro Cultural. Las muestras, las obras están en exposición y también a la venta. Enseguida estos temas y otros en Suceso Semanal. Y nos vamos a la pausa con imágenes de lo que fue el festejo del Día de la Primavera y Día del Estudiante en Embalse durante el sábado. Puntualmente son imágenes del sábado en horas de la tarde, cuando los jóvenes hacían la previa para el gran espectáculo que se presentó viernes, sábado y domingo con bandas y artistas reconocidos a nivel nacional. Con estas imágenes nos vamos al primer corte, ya volvemos. Solo te dejo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya. Centro Terapéutico Pinares, especialidad en deportistas, masajes pre y post competitivos, rehabilitación de lesiones, nutrición guiada, especialidad en masajes, aparatología de última generación, rejuvenecimiento facial, tratamientos completos para adelgazar, profesionales comprometidos en un ambiente confortable. Centro Terapéutico Pinares Almafuerte, Almirante Brown 72, teléfono 47-2722, esperamos su visita. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Ambienta tu casa como un boliche, con lámparas LED, bolicheras, colores y efectos. En Electricidad Patagonia, sumamos herramientas eléctricas. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Argentinísima Satelital, el canal que recorre la geografía argentina y su música, folclore, tango y el canto popular. Argentinísima Satelital, por Canal 59 de Video Cable Almafuerte. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte.
El pasado 20 de septiembre se desarrolló la audiencia pública por cloacas convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. En la misma, profesionales del tema explicaron el proyecto y el estudio de impacto ambiental. Los oradores inscriptos expusieron sus argumentos, se recibieron preguntas por escrito que luego fueron respondidas y finalmente se dio lectura al acta que fue firmada por los presentes. Las cloacas ya son una realidad, un sueño alcanzado y un logro de todos los almafuertenses. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Cosas que te pongan re chocho ya. Comprar eso que quiero con un buen descuento si pago en efectivo, tarjeta de débito, o que me den un crédito solo con mi DNI, o hasta 50 cuotas con tarjetas, en un salón cómodo, bien atendido, cerca de casa o por la web, y que si quiero me lo lleven a domicilio o... ¡Tiempo de ir a Scorza! Listo, ya estás re chocho, ya sos cliente Scorza. Comprá mejor, comprá en Scorza. Las mejores frutas y verduras las podés elegir en Autoservicio La Granja. Las más frescas frutas y verduras de estación con la modalidad de autoservicio. Además, ensaladas listas para condimentar. En Autoservicio La Granja también tenemos pollos de granja y campo. Productos elaborados de pollo, trozados, supremas, hamburguesas, bastones rellenos. Autoservicio La Granja, Tucumán, 343. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón, con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua, con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Electromecánica Piscini incorpora ahora a su gran variedad de servicios para el automóvil luminarias LED, línea automotor, equipos de iluminación de energías alternativas, representante de baterías Moura, número 1 para camión, automóvil y camionetas, diagnóstico computarizado de su vehículo y sumamos accesorios para camiones. Electromecánica Piscini, Mendoza 160. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. La primavera se hizo esperar, pero finalmente llegó y la celebramos todo el fin de semana. El sábado en el Piedras Moras disfrutamos de música en vivo, food trucks, zumba y ese paisaje único, desde la siesta hasta el anochecer. El domingo el balneario se llenó de folclore, entusiastas bailarines y los más ricos sabores en la fiesta de las comidas típicas. Un fin de semana ideal para disfrutar con familia o amigos de dos de las joyas que Almafuerte tiene para ofrecer. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Nat Geo Kids, el canal de entretenimientos multiplataformas para estimular la creatividad y la curiosidad de los más chiquitos. Nat Geo Kids por Canal 51 de Video Cable Almafuerte. Abrimos el segundo bloque con la información. Anoche en 30 minutos dábamos cuenta de un robo perpetrado el viernes por la noche en otra vez en barrio Arenales y muy cerquita de la zona que se habían producido los hechos de robo o intento de robo durante el fin de semana anterior. Habíamos ya anticipado que nos habían informado algunos vecinos que estaban preocupados, se habían reunido. Y la primera acción iba a ser plantearles la inquietud y la preocupación a las autoridades policiales de nuestra ciudad y han entregado justamente una carta, una nota al comisario, Cristian Brasini, y han hecho copia para algunos medios. Los abajo firmantes, vecinos de la calle Carlos Gardel en barrio Arenales, preocupados por la creciente ola de actos delictivos que se están produciendo en nuestra ciudad, de los cuales hemos sido víctima en algunos casos, hasta en 3 oportunidades, decidimos llegar hasta usted con el fin de aportar ideas a efectos de mejorar esta situación. Por distintos medios de comunicación usted ha pedido, se refieren al comisario, a la ciudadanía la colaboración, llamando cuando se vea a alguna persona sospechosa cometiendo ilícitos,
lo cual hemos hecho en reiteradas oportunidades sin que ni siquiera se atienda el teléfono fijo de la comisaría. Creemos que la desatención del teléfono, la demora en la llegada al lugar del ilícito, conspiran con la idea de atrapar a alguien. Pensamos que como fuerza de seguridad, conjuntamente con el municipio, se debería evitar la circulación de algunos vendedores ambulantes que andan casa por casa y que podría ser parte de actos delictivos. Sabemos perfectamente que no somos especialistas en seguridad, pero sabemos también que si no nos preocupamos, la ciudad se transformará en tierra de nadie, como está sucediendo viviendo nosotros entre rejas mientras los delincuentes siguen sueltos. No queremos extendernos en esta nota. En tal caso, si usted lo quisiera, podríamos mantener alguna reunión conjuntamente con la municipalidad exponiendo nuestras ideas para ayudar a mejorar esta situación. Son aproximadamente 15 los vecinos de esta calle Gardel y de Barrio Arenales que firman esta nota que ha sido entregada en la tarde de hoy a la comisaría local, dirigida al comisario y también a nuestro medio. Vamos a seguir de cerca a ver si se suceden estas reuniones que están solicitando los vecinos y qué tipo de soluciones o aportes reciben de parte de las autoridades policiales. Vamos a la próxima nota, abrimos el capítulo político y ya en campaña los candidatos, en este caso a diputado nacional, una diputada nacional, estamos hablando de Brenda Austin, referente de la Unión Cívica Radical y del espacio Cambiemos. Recordemos que las elecciones son el próximo 22 de octubre, elecciones legislativas a nivel nacional. Estuvo en el espacio que abrió Cambiemos en nuestra ciudad. Y esta sería como la primera parte de este capítulo que vamos a tener esta noche en nuestro programa, porque justamente allí fuimos invitados y allí estuvo haciendo una conferencia de prensa esta candidata a diputada. Pero también minutos antes de presentarse en este local, había estado reunido en un local público candidata a diputado con dirigentes de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, que también forman parte de Cambiemos. Primero, la nota con la candidata Brenda Austin. Sí, la verdad que hemos arrancado temprano con muchas ganas visitando a los amigos de Río Tercero. Vamos a estar unas horas más aquí por Almafuerte y vamos a terminar en Tancacha, hoy nuestro recorrido por el departamento. Bien. ¿Qué ha cambiado desde las elecciones PASO hasta este momento, casi un mes de las elecciones legislativas? Bueno, la verdad que las elecciones, los resultados de las elecciones PASO nos sorprendieron gratamente, el acompañamiento de los cordobeses a este proyecto político que ha venido a cambiar la Argentina, de la mano del presidente, de la mano de un equipo que viene haciendo mucho para volver a construir esa Argentina grande que soñamos, ¿no? Y la verdad que estamos convencidos que el resultado del 22 de octubre seguramente va a ser alentador, donde van a ratificar ese compromiso, pero lo hacemos también con mucha humildad, ¿no? Sabiendo que aquí no hay un cheque en blanco para nadie, sino que hay una confianza de los cordobeses detrás de una idea que es construir una Argentina distinta, una Córdoba distinta también. Así que seguiremos trabajando hasta el último día que nos permita la campaña, hasta el día 19, y hasta que no esté contado el último voto de los cordobeses, entendemos que tampoco nadie ha ganado, ¿no? Este compromiso de honrar la democracia, de honrar un proceso tan importante como es la elección de nuestros diputados y nuestros representantes en el Congreso de la Nación, y sobre todo, bueno, poniendo nuestro esfuerzo en algo que no solamente lo estamos haciendo en el marco de la campaña, sino a lo largo de todo el año, que es recorrer las localidades del interior, escuchar a los vecinos, visitar y escuchar también las críticas que muchas veces nos hacen y que nos sirven para seguir mejorando aquellas cuestiones que hay que corregir. ¿Qué lectura hacen después de las PASO sobre los votos que logra Baldassi? ¿Fueron votos donde precisamente el votante cordobés se inclina hacia él o fueron votos del presidente Macri? No, creo que son votos, una elección que han hecho los cordobeses hacia Cambiemos, ¿no? Recién lo decíamos, Cambiemos se conforma por la multiplicidad de partidos, ¿no?, que lo integran. Estos colores que tiene el nombre representan la identidad de cada uno de los actores que ha hecho su aporte y su granito de arena, el radicalismo con una enorme fuerza territorial en toda la provincia, la coalición cívica con su estoica lucha contra la corrupción y por la construcción de un Estado decente,
el PRO, que ha sabido interpretar un proceso de renovación de la política que le hacía mucha falta a la Argentina, y el Frente Cívico, que también tiene un compromiso en toda nuestra Córdoba, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha sumado a la conformación de un espacio que viene, como decía recién, a poner en el centro de la escena a los ciudadanos, a los problemas, a la búsqueda de soluciones, a decir la verdad, algo que pareciera ser una obviedad, pero que tanta falta nos hacía en la Argentina, ¿no? ¿Logrará ampliar la ventaja, Cambiemos, sobre Unión por Córdoba en las próximas elecciones? Bueno, nosotros somos optimistas, creemos que los cordobeses van a redoblar el respaldo al presidente y a Cambiemos, sobre todo sabiendo lo importante que es la elección de los diputados nacionales. Fíjense que Cambiemos tiene apenas un tercio de los diputados, apenas un cuarto de los senadores, y esa fragilidad ha hecho que muchas leyes que hayamos querido impulsar hoy todavía no sean ley, ¿no? Desde la expulsión de Devido, desde la reforma política, desde la ley para lograr la extinción de dominio para que devuelvan la plata robada de la corrupción, que son cuestiones fundamentales que necesitamos para fortalecer nuestra república también. Así que todo el aporte que podamos hacer a la conformación de una Cámara de Diputados donde el oficialismo siente ese respaldo, sin duda que va a ser mejor para la Argentina que viene. Enseguida vamos a escuchar a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, que entendemos la nota que va a salir al aire va a dejar muchos títulos, como habitualmente hablamos en la jerga de las comunicaciones y el periodismo. Vamos ahora a escuchar a la coordinadora de la Feria Itinerante, para decirlo correctamente, de Arte, que ha llegado una vez más a nuestra ciudad. Se está presentando en el Centro Cultural y hay posibilidad de visitarla hasta el próximo 30 de septiembre. Exposición y venta de obras de artistas, incluso muchos de ellos muy reconocidos a nivel nacional. Es un placer, bueno, para nosotros otra vez estar acá en Almafuerte, visitarlos con estas muestras. Y bueno, en esta ocasión tenemos la tercera edición de Contemporánea, de esta Feria Itinerante de Arte, con alrededor de 40 obras, entre fotografías, dibujos, grabados, hay esculturas también, de bueno, artistas de renombre argentinos y artistas más actuales que recién emergen o comienzan a mostrar su obra también. Mira, te comento, esto comenzó en marzo, en la provincia de Chubut estuvo, recorrió también localidades de Río Negro, estuvo en Tucumán, y aquí en la provincia de Córdoba estaremos la semana que viene en La Cumbre, la siguiente en Cruz del Eje, luego bueno, vamos a Santiago del Estero y volvemos a Córdoba, a La Boulaye, General Cabrera también, y termina en Altagracia. La muestra. ¿Estas obras son de exposición, no hay venta? Mira, el formato de la muestra es de feria de arte, por lo tanto, la mayoría de las obras se encuentra a la venta también. Bueno, cada obra está acompañada con su epígrafe que habla de la biografía del artista, muestra el título y los datos de la obra, y además nosotros trabajamos con visitas guiadas durante bueno, toda la semana, y vamos contando, haciendo un relato sobre la obra, la vida del artista, y bueno, para acercar de alguna manera más al público, ¿no?, a la obra. ¿Cuáles son los horarios en el que está abierta la muestra? Estamos desde la mañana, desde las 9 hasta las 12, y por la tarde desde las 2 de la tarde hasta las 17. ¿Son todos artistas nacionales? Sí, todos nacionales. No te nombré a nadie, pero bueno, puedo decirte algunos maestros, por ejemplo, está Carlos Alonso, hay obra de Vigo, de Bianchetti Remo, que es un artista que ustedes tienen viviendo también en la provincia, de Grela, de Goyanes, de Pereda, Armentía, Perrota, que es un artista bastante actual, Milo Lockett, y detrás mío a Cucurto, tienen también, que además está dentro de la literatura, no solo de las artes plásticas. Y bueno, después hay algunos referentes de la provincia de Córdoba, artistas más actuales, como Pablo Fracchia, que es un artista, un escultor que está viviendo en Villa General Belgrano, Marta Chiarlo, de Córdoba, Juan Pérez, también otro artista de Córdoba. Bueno, a descubrirlos aquí en la muestra. ¿Hasta el 30 de septiembre estará? Sí, estamos hasta el sábado al mediodía con la muestra y bueno, ya luego retiramos.
Dirigentes del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad estuvieron reunidos con la candidata diputada Brenda Austin, pero no participaron de la invitación a la conferencia de prensa y a la charla que hacían dirigentes del local de Cambiemos que se ha abierto en nuestra ciudad. La UCR forma parte del espacio Cambiemos. ¿Por qué no se dio esta situación y qué va a pasar después de las elecciones legislativas en Almafuerte, con Cambiemos? ¿Cómo van a trabajar en esta campaña teniendo en cuenta que hay dos locales y dos sectores del radicalismo que estarán trabajando por los candidatos de Cambiemos? Recordemos que al espacio Cambiemos lo integran los partidos o las coaliciones ARI, Frente Cívico, la Unión Cívica Radical y el PRO, la Unión PRO, que es donde surgió el presidente Mauricio Macri. Bueno, aquí en esta nota hablan Juan Marconetti, Carolina Kopp y Walter Zulato. Bueno, el por qué se dio no lo tengo muy claro, porque nosotros somos parte de Cambiemos, Unión Cívica Radical en Cambiemos. Y nos atendió la requisitoria del presidente del partido, de la requisitoria de ella, de querer venir a hablar con los radicales, porque es una correligionaria. Nosotros sabíamos de que había sido invitada al local, al espacio ese que han abierto, no sé si gente del PRO, algunos radicales, algunos reconocidos, otros no tantos, que le gusta el nombre de Cambiemos y están ahí, me parece bárbaro. Lo que sí es cierto es que lo institucional lo respeto la candidata que va por la reelección. Tuvimos una hermosa reunión de más de una hora, donde estuvo presente todas las autoridades del partido y algún afiliado, y hablamos justamente de esta situación media rara que se da acá con esta gente que apareció ahí con esa oficina, pero que a nosotros no nos molesta que la gente milite en política en ningún lado. Lo que sí nos molestan es algunas cosas que quieren obviar la parte institucional de esto, porque Cambiemos es una coalición que se forma con la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica y el ARI en la provincia de Córdoba. Y esto es lo que hablamos con ella, ella nos dice: ustedes no tienen que tener ningún problema de seguir trabajando hacia adelante con el nombre de Unión Cívica Radical en Cambiemos o utilizando el Cambiemos, porque ustedes institucionalmente lo tienen, porque son parte de Cambiemos. ¿Significa esto que, pasado las instancias de las PASO, el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Almafuerte, constituido, que son ustedes los representantes aquí, hoy en esta nota, va a trabajar por el candidato Baldassi para las elecciones de octubre? Sí, ya estamos trabajando. O sea, nosotros nunca dejamos de trabajar, inclusive en las mismas PASO. Yo te digo, te cuento una anécdota cortita. Yo estuve fiscalizando, he andado por las tres escuelas, pero más tiempo estuve dentro de la Remedio Escalada, y a donde faltaban votos de Cambiemos, de Baldassi, de la lista de que encabezaba Baldassi, yo tenía en el bolsillo, en el comité, hablaba a la gente que teníamos en el comité: che, mandame el voto de Baldassi, poníamos, fiscalizamos para que todo Cambiemos. O sea que no dejamos faltar voto de ninguna de las dos listas. Y gracias a Dios, acá ganó por 194 votos. O sea que no es que ganó una lista, ganó la sumatoria de las dos listas, y esto para mí es muy bueno. Y todo lo que es militar en política, cuando se hace con honestidad intelectual, cuando se hace con transparencia, y no se quiere engañar a la gente usando un modismo, lo que está de moda, me parece que bienvenido sea, es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Entonces, no hay motivo para no creer en que nosotros no vayamos a acompañar esto, para nada, porque no hemos acompañado, hemos participado en una interna, lo vuelvo a reiterar, estamos trabajando permanentemente, se ha conformado un comité de campaña, como se ha hecho a nivel provincial de la UCR, para trabajar coordinadamente en una mesa de Cambiemos a nivel provincial.
Nosotros hemos conformado un comité de campaña dentro de nuestro circuito que los integra Walter Zulato, Carolina Cot, Víctor Moya, y que ahora ellos te van a explicar cuál es la tarea que tenemos, que tienen para adelante este comité de campaña de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos. Hecho esta presentación entonces, Carolina, ¿cómo empieza el trabajo de usted o cómo continúa el trabajo que se está haciendo dentro de este comité de campaña? Dentro de este comité de campaña lo que vamos a conformar, que estamos conformando, es la mesa de diálogo de Cambiemos, la mesa de trabajo, donde se va a convocar las autoridades del PRO, del ARIO, de Coalición Cívica, que tengan autoridades acá en Almafuerte, para juntarnos todos a trabajar en conjunto para esta campaña política. ¿Hay referentes de esos partidos institucionalizados, inscriptos, como sea el término? Hasta donde nosotros sabemos, el único representante es un chico de Río Tercero que tiene domicilio allá, acá, ¿no? Así que estamos esperando que aparezcan, los vamos a convocar como autoridades para respetar la institucionalidad, para ir en contra de las divisiones y para hacer las cosas como se deben. ¿Y alguien que sea nuevo y que se encolumne, se identifique con estos partidos que forman o estas agrupaciones que forman Cambiemos, pueden sumarse a esas reuniones? Nosotros estamos abiertos a que todos vengan y sumen una mesa de Cambiemos, porque como todos sabemos, o la mayoría sabe, que Cambiemos es una coalición, ¿sí?, de varios partidos, de tres partidos concretamente. Lo que realmente a nosotros nos asombra es de que haya aparecido de la nada, después de las PASO, un local donde dice Espacio Cambiemos, pero que nosotros también formamos Espacio Cambiemos. Nosotros lo que, a mí particularmente, lo que más me llama la atención es que concejales radicales estén en ese lugar, en el Espacio Cambiemos, pero hacia otra, ala de esta coalición, cuando son representantes de nuestro partido. Y por lo menos nos podrían haber informado. O sea, nosotros no tenemos problemas si ellos se quieren salir y pasar a otro partido por convicciones, por lo que sea. Pero sí nos hubiese gustado ser los primeros nosotros. Me parece que hubiese sido lo más ético venir a decir, muchachos, no estamos más de acuerdo con ustedes, queremos pasarnos a otra ala. Y bueno, de todos modos nosotros queremos que la gente sepa que nosotros desde el 2 de septiembre del año pasado, que asumimos el compromiso de la Unión Cívica Radical, del comité aquí en Almafuerte, nosotros hemos estado haciendo labores solidarias. Tenemos un comedor solidario, todos los sábados le damos el almuerzo a 20 chicos, no lo podemos poner en Facebook ni en ningún lado porque está prohibido, pero nosotros con plata nuestra, con plata de alguna gente que colabora, que siempre están ahí, para nosotros les estamos dando de comer, que es lo fundamental, que los chicos coman. Hemos recibido mucha ropa, hemos recibido algunos muebles, los arreglamos, los llevamos a la gente que lo necesitan, a gente que los pide realmente, porque cuando alguien pide realmente es porque lo necesita. En Barrio Parque también estamos colaborando con un merendero, asiduamente llevamos hacia allá colaboración. Luego de estas elecciones para las municipales, nosotros vamos a seguir funcionando como la UCR que somos, que nos hemos constituido desde hace 126 años, no hace dos días ni tres días. Los demás, estimo y tengo fe en que, bueno, en que armemos una mesa de trabajo y, bueno, ya te digo, va a haber una interna sin ninguna duda para ver quién puede ser el candidato de un partido, de otro, lo mejor. No es quién puede ser, es quién cumple con todos los requisitos que puede llegar a ser un candidato y que puede ser aceptado por la gente. Lo fundamental es que no dividamos el partido, porque ya te digo, hace muchos años que estamos siempre en las mismas caras y siempre estamos, y llegamos, y cuando estamos llegando se divide el partido. Y no es saludable para ninguno de los que estamos acá en la política, la verdad. Y que bueno, y que vayamos para adelante y que salgamos un poquito siempre de la misma historia que tenemos. Si bien es cierto que aún falta mucho tiempo para una campaña local hacia autoridades municipales, bueno, como les anticipaba, esta nota deja algunos títulos puntualmente haciendo referencia
al radicalismo en nuestra ciudad. Vamos a continuación a una nota que tiene que ver con el trabajo, la tarea que desarrollan las psicopedagogas en el nivel inicial y primario en nuestra ciudad, el equipo de psicopedagógicos, equipo, el gabinete psicopedagógico de la Cooperativa de Servicios Públicos, que trabaja en todas las escuelas primarias de Almafuerte. ¿Ha crecido? ¿Se han incrementado los casos que merecen atención o intervención de las psicopedagogas? ¿Cuál es el flagelo más común o la problemática más común que tienen que abordar en las escuelas? Algunos de los temas que responden las profesionales. A partir del trabajo que realizamos este año, en el cual empezamos a estar las dos juntas en todas las escuelas para poder tener un seguimiento más específico de los casos y poder trabajar en conjunto con las familias y con la escuela de manera clara, este año lo que decidimos como cambio a partir de las diferentes demandas de los docentes y de las escuelas es en los talleres que se van a realizar. Eso es la novedad, digamos, como para terminar el año, que esos talleres se están ideando a partir de las demandas de cada directivo, de cada docente, de cada equipo de la escuela. Esos talleres estarán dirigidos en algunos casos a los padres, en otros casos a los docentes. Los estamos ideando en conjunto con las escuelas para que sea beneficioso y para que ellos vean el fruto de todo esto. Recordemos cómo es la modalidad de la tarea de ustedes. Un caso que detectan, ¿de qué tipo? ¿Los docentes? ¿Y es allí cuando toman intervención ustedes con el aviso del docente? Exactamente. Nosotros a principio de año aproximadamente entregamos una planilla a cada docente donde ellos detectan los casos posibles, ya sean dificultades en el lenguaje, en el aprendizaje o a nivel conductual. Ellos son los que derivan a nosotras y ahí es cuando nosotras empezamos a trabajar en cada caso, derivando ya sea al equipo municipal si es necesario o a equipo de atención privada, dependiendo si tengan o no obra social. Pero parte siempre de la derivación del docente para que nosotros empecemos a trabajar. Eugenia, ya con 3 o 4 años dentro del gabinete psicopedagógico de la cooperativa, los patrones de conductas o los casos que ustedes deben, en los que deben intervenir, ¿son los mismos? ¿Van cambiando? ¿Crece el número? Sí, este año tenemos un número un poco más amplio que años anteriores. Se puede hacer otro tipo de seguimiento al estar las dos juntas. Eso nos permite también poder hacer un seguimiento específico de cada niño, citando a los papás en caso de ser necesario 2 veces. En otras oportunidades por ahí no llegamos a volver. Pero en sí, las problemáticas mayormente es en cuestiones de aprendizaje, atencional, conductual. Pero bueno, por ahí es trabajar mucho con el seño, haciéndole sugerencias, por ahí por eso se cita también a los papás, ver cómo ellos los ven en casa, poder brindarles sugerencias para también hacer en casa, no siempre es derivación a algún tratamiento, como que primero se agotan todas las posibilidades en cuanto a sugerencias y recursos, y en caso de creer necesario se hace la derivación. Ustedes siempre tienen como una instancia convocar a los papás del alumno para, bueno, tratar y abordar la problemática que está teniendo. ¿Cómo es la respuesta de los padres? Sí, se parte siempre de la consulta también esto con los papás para ver cómo ellos los ven en casa. Tenemos de todo, hay papás que tenemos que citar en 2 o 3 oportunidades, tenemos papás que tienen una apertura importantísima que es la que nos posibilita ayudar a sus hijos. Siempre tratamos de citarlos para ayudarlos a ellos, más que nada. Pero hay de todo, hay papás que buscan también si por cuestiones de trabajo u horario, se acercan a la escuela, hablan con el seño y se cambia el horario, en eso no tenemos problema de facilitarle, como venimos 2 veces a la semana, si no hay un día, no pueden un día, vamos otro, o sea, eso nos vamos organizando. Pero hay papás que sí, que nos cuesta un poco que puedan asistir y bueno, tratamos de trabajar con el seño hasta donde también se posibilite el trabajo. ¿Y en qué situación o instancia ustedes derivan o pasan los casos al equipo municipal cuando tienen que intervenir, imagino, otras patologías, otros actores?
Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, hablar con los papás, primero se hacen las sugerencias y en caso de considerar algún tipo de tratamiento, se consulta a la familia si tiene cobertura de alguna obra social. En caso de que no tengan esa posibilidad de una atención privada, se hace la derivación al equipo municipal, a cualquiera de las áreas, ya sea psicología, psicopedagogía o fonobiología. Pero trabajamos mucho con las chicas en aquellos niños que no presentan obra social. Esta herramienta de la atención o de la participación de psicopedagogos en las escuelas que promueve la cooperativa desde hace varios años, ¿ustedes la inician en qué etapa? Sí, en realidad hace 3 años ya o 4 que estamos iniciando mucho lo que es la parte del nivel inicial, que nos parece fundamental agarrarlo de súper chiquitos. Hay conductas que se pueden ver desde muy pequeños, hay otras que no, que por ahí llevan más tiempo. Pero me parece que este año en algunas escuelas nos han posibilitado un trabajo, lo que es el nivel inicial, súper importante, en donde nos posibilita ya entrar a un primer grado con algún diagnóstico, con alguna sugerencia ya para el seño, con algún trabajo previo. Creo que nos posibilita ya empezar lo que es la escolaridad primaria con un antecedente ya trabajado, ¿sí? Que eso es lo que más nos posibilita. Por ahí el tema de la apertura, lo que es a nivel inicial, para nosotras es fundamental. Por último, Francina, justamente y con este abordaje temprano, ¿cómo evalúan los resultados? ¿Es un porcentaje alto que se puede, desde la intervención de ustedes y las derivaciones, si fuera necesario, darle solución a la problemática? Sí, nosotros vemos, y lo vemos muy positivo, empezar a trabajar desde los primeros años del nivel inicial. Ya cuando los chicos inician primer grado, ya la mayoría son casos que hemos intervenido, que se ha tomado en cuenta, que se ha derivado, que se ha tratado en el momento. Entonces termina siendo mucho más fácil que agarrar un niño cuando está en quinto grado, que ya la problemática ha avanzado muchísimo más. Entonces nos parece fundamental, fundamental empezar desde los primeros años en el nivel inicial. Entonces vamos viendo los frutos mucho más rápido. Este fin de semana, domingo concretamente, se corre una nueva edición del Maratón Carlos Menichetti Repuestos. Esta iniciativa privada que sume o une a la familia que quiere correr, participar. Hay distintas distancias, 3 kilómetros y 10 kilómetros. La partida es frente al local de Carlos Menichetti Máquinas y Herramientas, allí sobre calle Islas Malvinas. Y además, hasta ese día pueden hacer las inscripciones, el mismo día de la carrera que se va a correr a partir de las 3 de la tarde. Las inscripciones están abiertas y pueden solicitar la inscripción allí en el local comercial. Pero además, en esta ocasión, por primera vez, tendrá un costado solidario y la parte de lo recaudado va a ser destinado al Hospital Municipal de nuestra ciudad, así lo han decidido los organizadores de esta competencia. Se viene una nueva edición, hablábamos ya del décimo aniversario del Encuentro de Teatro Vocacional Almafuerte en Escena. Están las entradas a la venta con un valor de 60 pesos y es uno de los organizadores quien nos da más detalles de qué manera y en qué lugar podemos adquirir las entradas para todas las noches de las obras de teatro. Así es, Marcelo, estamos muy contentos, ya hemos desarrollado este pasado sábado la noche inaugural, una noche atractiva, fue interesante para nosotros organizadores y efectivamente las entradas ya están este lunes a la venta en la oficina de Secopal de 9 a 12 horas y de 16:30 a 20, van a estar en venta las 10 noches del encuentro. A disponibilidad, hemos hecho un precio especial para aquellos que compren las 10 noches consecutivas, todas juntas. Así que bueno, esperamos que la gente se sume masivamente a ver las obras de Almafuerte. ¿Cuál es el valor de la entrada si uno va a comprarla día a día? El valor de la entrada si la va a comprar día a día es 60 pesos y si la compra las 10 noches son 500 pesos. O sea, hay un precio especial para ese combo que le llamamos nosotros. Bien. Durante toda la duración del festival estarán las entradas anticipadas a la venta, es decir, que yo puedo ir comprando anticipada un día o dos días antes. Efectivamente, un día o dos días antes. Sí le recomendamos a la gente que en la medida de las posibilidades anticipe esa compra, porque muchas veces uno va a ver una obra y quiere comprarla del día siguiente y ya no hay. Entonces es por eso que nosotros lanzamos la venta unos días antes de que inicien las obras. Momento.
Momento de hacer la última pausa en esta edición de Suceso Semanal. Nos vamos al corte con más imágenes del festejo de la primavera y el estudiante en la localidad de Embalse. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo, veo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no. Llega Almafuerte la Gran Peña con el folclore en el alma, con la actuación estelar del Pampa Oberá, Daniel Negro Ferreira, ganador de talento argentino, Musicanto, Rogelio Zárate y un gran cierre a todo cuarteto. Actuarán ballet folclóricos y otros grupos artísticos, un gran servicio de buffet y el locro del Negro Luján. Sábado 7 de octubre, 21 a 30 horas, en el Polideportivo Municipal. Entradas anticipadas a 80 pesos. Y te regalamos un número para participar del sorteo de una motocicleta 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Organiza programa radial con el folclore en el alma. El Gourmet, un canal pensado para quienes aman los placeres de la vida y saben apreciar los sabores. Cocina exquisita, destinos exóticos e historias cautivantes en El Gourmet por Canal 49 de Video Cable Almafuerte. El mejor gas a granel. UCOP Gas. Por máximo rendimiento y mayor poder de calentamiento. Asistencia personalizada, puntualidad de abastecimiento, control preciso del consumo. Por eso, rinde más. www.ucopgas.com.ar. Teléfono 03571-501011. Email ventas@ucopgas.com.ar. El mejor gas. UCOP Gas. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Trabajos en electricidad, plomería, gas, aire acondicionado, calefactores, calefones, cocinas y lavarropas automático. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Llámenos al 470-602 o 153-22-849. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Doctora Lilian Dagum, abogada, sucesiones, divorcios, contratos, sociedades, asesoramiento integral. Doctora Lilian Dagum, Guillermo Rawson 170, teléfono 473136, correo electrónico estudiodagum@gmail.com. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Somos de esta generación. Una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy. Y sabemos que antes que un yo,
hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora. No nos quedamos en el pasado. Miramos siempre al futuro. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunícate al 470745 o búscanos en Facebook. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Este domingo 1 de octubre te invitamos a compartir la apertura del Espacio Esperanza, otro lugar recuperado para esparcimiento y recreación de grandes y chicos. Habrá actividades deportivas para divertirnos en familia, stand de comidas dulces y las puertas abiertas del nuevo espacio de arte del Taller Esperanza, donde podrás apreciar el colorido talento de sus concurrentes. Te esperamos este domingo desde las 15:30 horas en el Paseo del Ferrocarril, entre Avenida Buenos Aires y Mendoza. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Para cada momento, celebración o etapa de tu vida, Powerful está con vos. Todos los útiles y mochilas con superprecios. Sumamos más electrodomésticos y electrónica de las marcas líderes. Powerful es regalo, es equipamiento. Powerful es decoración y muebles. Powerful no para de crecer. Te esperamos en Pedro C. Molina 318. Nat Geo Wild, un espacio enfocado en la producción y emisión de los mejores programas relacionados con animales, la vida salvaje y la exploración. Nat Geo Wild, por Canal 53 de Video Cable Almafuerte. Muy bien, estamos ya en la parte final, vamos a la presentación de lo que fue hoy la cotización de cereales en el mercado disponible de Rosario. Antes de conocer cómo van a estar el pronóstico, cómo van a estar los datos del tiempo para esta semana, lo que resta de esta semana que se avecina con frío y con algo de agua. Pero ahora, los cereales. Este fin de semana, el sábado concretamente, la firma Carlos Menichetti Repuestos brindó en su local de Islas Malvinas 768 una muestra y capacitación de máquinas de soldar. La marca Luxtoff estuvo en nuestra ciudad y a pedido de sus clientes que deseaban incursionar en las nuevas tecnologías soldadoras, se realizó una charla abierta con el objetivo de aclarar dudas más comunes, de entre las cuales la polaridad fue la más solicitada. Al final de la jornada se realizaron sorteos, lo que hizo una jornada exitosa para clientes y amigos de la firma. La soja, 4.400 pesos la tonelada, maíz 2.400, trigo con cotización a futuro 162 dólares, girasol también cotización a futuro 230 dólares, sin cotización el sorgo. Bueno, vamos a la presentación comercial para ver cómo van a estar los datos del tiempo, cómo va a estar el tiempo en realidad para estos próximos días en Almafuerte. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. She's like the wind. 10 grados la temperatura actual, el cielo está nublado, totalmente cubierto. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 10, la máxima 11 grados, nublado y con posibilidades de llovizna. Para el jueves mínima 12, máxima 14. Para el viernes mínima 14, máxima 21 con el cielo cubierto. Acercándonos ya al fin de semana.
Farmacias de turno para hoy y los próximos días en nuestra ciudad. Hasta las 8 de la mañana de este miércoles estará de turno la más fuerte Farmacia Argentina. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Navarro en Pedro Semolina al 100. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. Punto final para esta edición informativa. Nos encontramos con las noticias del próximo viernes en los habituales 30 minutos a partir de las 21 horas. Ahora en el cierre, por supuesto, imágenes de nuestra gente y nuestras calles con la cámara traviesa. Gracias por la atención. Muy buenas noches. We'll be right back.